Bienvenidos sean a la nueva sección de Paleos titulada La Historia de la Vida en la Tierra, donde exploraremos el pasado y descubriremos la historia natural de grupos biológicos enteros. En esta primera entrega, retrocederemos en el tiempo hasta el Paleozoico, una era en la que los mares estuvieron poblados por un grupo curioso de artrópodos, los trilobites. No te despegues de tu asiento y quédate con nosotros. Los trilobites son uno de los grupos de organismos fósiles más ampliamente conocido, tanto por los científicos como por algunos aficionados al mundo paleontológico. Son fácilmente reconocibles y figuran entre los fósiles comerciales más abundantes. Su nombre significa tres lóbulos y aunque muchos piensan que esto hace referencia a estos tres, en realidad se refiere a estos. El lóbulo axial es el que se encuentra en el eje medio del cuerpo y está bordeado por los lóbulos pleurales derecho e izquierdo. A menudo se suele confundir a los trilobites con otros organismos, veamos algunos ejemplos. Este es el cangrejo cacerola, que ni es un cangrejo ni una cacerola. Se trata de un grupo de animales llamados cifosuros, y son parte del grupo llamado Quelicerata, que contiene a las arañas, escorpiones y sus parientes. Seguro que conoces a este otro, se trata de la cochinilla o bicho bolita. Y pues, la curiosidad es que estos son más cercanos a los camarones que a los trilobites, pues son crustáceos. Los marinos son confundidos más frecuentemente con trilobites, especialmente estos, de la familia Cerólide. Otros crustáceos confundidos con trilobites son los notostráceos, particularmente aquellos de la familia Triopside. A veces, la trilobitización se extiende a lugares increíbles, como a las larvas de escarabajos de la familia Lycidae, especialmente aquellos del género Platerodrilus. Pero estos son los adultos, difícilmente similares a un trilobite. Algo similar pasa con las larvas del género Physonota, cuyos adultos tampoco parecen trilobites, e incluso hasta algunas cucarachas silvestres son confundidas con estos organismos. Pero entonces, ¿qué caracteriza, o mejor dicho, qué caracterizaba a un trilobite? Bueno, ya vimos lo de los tres lóbulos, pero además, su cuerpo estaba regionalizado en tres segmentos: la cabeza o cefalón, el tórax y el pigidio. Además, algo que no solemos ver en los fósiles, que son las antenas y las patas, pues estas estructuras rara vez se fosilizaban. Así que, aunque veamos trilobites así, en realidad vivos lucirían más bien así, con antenas y patas birramias. Esto significa que, en vez de tener una única pata por segmento, portaban dos, o mejor dicho, la pata estaba dividida en dos. La parte ambulatoria o caminadora, llamada exopodio, con segmentos típicos de la pata de un artrópodo, y una usualmente filamentosa, denominada endopodio, que servía para dos funciones, nadar y respirar, pues se piensa que estos filamentos eran las branquias de los trilobites. Y finalmente, todos los trilobites poseían una placa que cubría la boca, llamada hipostoma. Su forma da pistas sobre el tipo de dieta del portador. Y a todo esto, ¿quiénes son los parientes vivos de los trilobites? Bueno, este grupo de artrópodos no dio origen a ningún otro, por lo que los bichos que vimos antes son meras coincidencias anatómicas vagas. Ninguno es descendiente directo de trilobites. Durante mucho tiempo, los trilobites fueron de los artrópodos más viejos conocidos, hasta que se comenzaron a descubrir faunas excepcionales del Cámbrico, como la del esquisto de Borges, que el paleontólogo y comunicador de la ciencia Stephen Jay Gould describió en parte en su libro La Vida Maravillosa, que les recomiendo ampliamente. Gracias al descubrimiento de nuevos artrópodos y protoartrópodos, se han ido llenando los vacíos que se tenían sobre el origen de los artrópodos y las relaciones filogenéticas de estos, incluyendo las de los trilobites. Hoy ya no se piensa que los trilobites son los ancestros de los artrópodos y en su lugar ocupan un lugar en un grupo llamado Arachnomorpha. Este se ramifica en dos, uno que contiene a los quelicerados y otro llamado Trilobitomorpha, donde encontramos muchas familias de organismos del Cámbrico que parecen trilobites, pero no lo son. En la corona de este grupo encontramos a los verdaderos trilobites, miembros de la clase Trilobita. Si vemos con detenimiento, muchos de estos trilobitomorfos son muy similares a los trilobites, pero entonces, ¿por qué no son considerados como tales? Entre muchas otras características que no listaré aquí, lo más simple que distingue a los verdaderos trilobites es la naturaleza de su exoesqueleto. Mientras que la inmensa mayoría de los artrópodos poseen un exoesqueleto de quitina, una biomolécula de naturaleza proteica, los trilobites innovaron, reforzando las capas exteriores del exoesqueleto con fosfato de calcio y carbonato de calcio, en forma de calcita. Si bien los crustáceos también incorporan carbonato de calcio a sus exoesqueletos, no forman gruesas capas de calcita.
Esta es la razón de que los fósiles de trilobites sean tan abundantes, pues al ser ya de roca, su potencial de fosilización era muy, pero muy alto. Y los trilobites llevaron las cosas al extremo, pues la calcita no solo formaba parte de sus armaduras, sino también de los ojos. Tenían literalmente ojos de piedra. Y hablando de sus ojos, estos serían la envidia de Li Wenhui y otros diseñadores de lentes. Algunos de ellos cumplen con modelos diseñados por humanos para corregir deformaciones ópticas, como aquellos del modelo de Huygens o del modelo de Descartes. La naturaleza fue la oftalmóloga natural de estos pequeñines. Las lentes en los ojos de los trilobites poseían córneas que podían ser compartidas por muchos ojos o ser individuales. Los ojos de los trilobites eran variados, podían ser pequeñitos, como en el género Trimerus, ser enormes, como en Opipeuterella o Telephinus, estar situados en pedúnculos, como en Encrinurus o Asaphus, o bien estar completamente ausentes, como sucede en diversos grupos que los perdieron de forma independiente. Ah, sí, ¿y cómo olvidar cuando los trilobites inventaron la visión en 360 grados, de forma análoga a las cámaras que hoy graban así? El género Herbenoquile poseía ojos alargados como torretas, con un campo de visión completo en 360 grados. La armadura de los trilobites era sin duda excepcional, pero gracias a su rigidez, estos animales solo podían crecer al mudarla. Afortunadamente para nosotros, se conocen fósiles de mudas de trilobite y trilobites que murieron y se fosilizaron durante el proceso. Y no solo eso, sino que gracias a los miles de fósiles de trilobite, se conoce el ciclo de vida completo de estos organismos, con todos los estadios larvarios, así como también algunos comportamientos interesantes, como que algunos trilobites cargaban sus huevos en la cabeza, en una funda protectora, o que algunos tenían la capacidad de enrollarse para protegerse de los depredadores, algo que comparten con los bichos bolita de la actualidad, pero que llevaron al extremo, con espinas muy desarrolladas que impedían que un depredador grande engullera completo al animal. El registro fósil de los trilobites va del Cámbrico temprano al Pérmico tardío, de los 521 a los 252 millones de años, esto es, 269 millones de años, casi el doble de tiempo que vivieron los dinosaurios no avianos, lo que los coloca como uno de los grupos biológicos más exitosos que hayan existido. En todo este tiempo, los trilobites tuvieron una gran diversidad de tallas, formas y comportamientos ecológicos. El trilobite más pequeño registrado es Acanthopleurella stipule, con adultos de apenas 1.5 milímetros de longitud. Por otro lado, el más grande es Isotelus rex, de 72 centímetros. Por su forma, se piensa que los trilobites tuvieron diferentes nichos. Algunos eran detritívoros, alimentándose de materia orgánica en descomposición. Otros eran filtradores de sedimentos y poseían cabezas con formas extrañas y una serie de aberturas al frente de la misma, para permitir el paso del sustrato y los alimentos hacia la boca. La mayoría eran filtradores de partículas de la columna de agua y se alimentaban a ras del suelo, de forma similar a como lo hacen los camarones, solo que estos últimos lo hacen nadando. Unos más eran depredadores, cazando principalmente animales de cuerpos blandos, como gusanos, mismos que mataban clavándoles terribles espinas localizadas en la parte baja de sus patas, a manera de abrazo de la muerte. Otros cuantos formaban parte del zooplancton y se dejaban arrastrar por las corrientes, alimentándose de algas y otros microorganismos. Entre estos encontramos a los raros agnóstidos, trilobites sin ojos con la cabeza y pigidio idénticos, así como con un tórax muy reducido. Finalmente, tenemos a los trilobites más raros, aquellos de hábitos nadadores activos que vivían de cabeza y se alimentaban de zooplancton. Los trilobites vivieron por tanto tiempo que no solo cuentan con fósiles corporales, sino que existen icnofósiles que nos dicen cómo caminaban, se enterraban e incluso cómo se escondían en el sedimento. Ahora bien, ¿y si era tan listo, por qué se murió? O mejor dicho, si eran tan exitosos, ¿por qué se extinguieron? Bueno, en realidad los trilobites estuvieron presentes durante tres eventos de extinción masiva, sobreviviendo a dos. El primero fue el de la transición ordovícico-silúrico. Durante este evento desaparecieron los agnóstidos y los tricopáridos, y los asáfidos vieron extremadamente reducida su diversidad, extinguiéndose poco después. Para el segundo evento, que tomó lugar entre el devónico y el carbonífero, perecieron los arpétidos, facópidos, líquidos, odontopleuridos y corinexóquidos, dejando como últimos supervivientes a los proétidos, que acabaron por extinguirse durante el Pérmico tardío, en la extinción masiva más grande de la historia. Las razones son principalmente porque estos trilobites dependían de las redes tróficas que mantenían sanos los ecosistemas de los fondos poco profundos, desde los arrecifes a la plataforma continental. Al colapsar los ecosistemas del fondo marino, los trilobites se quedaron sin alimentos,
Eso y la acidificación de los fondos oceánicos impidió que formaran adecuadamente sus exoesqueletos de calcio, lo que acabó por extinguir a los dos últimos géneros de estos artrópodos. Los trilobites son una de las historias más grandes del éxito de la vida y constituyen hoy un claro recordatorio de que por más exitoso que sea un grupo de organismos, la extinción llega tarde o temprano. Estos artrópodos son testigos mudos de una gran parte de la historia de la vida en la Tierra, un relato que abarca en varias páginas la historia de los trilobites. Eso fue todo por hoy. Si este video te gustó, no olvides regalarnos un me gusta, suscríbete si aún no lo haces y compártelo con otros para poder seguir haciendo más videos como este. Hasta la próxima, paleonenes.